Buenos días. Ay, qué emoción, qué nerviosa estoy. Miro por la ventana y veo ya la gente súper equipada con la tabla de snow, con los esquís. No me lo quiero ni imaginar. Yo llevo ya la ropa térmica, vamos a bajar a desayunar así con un polar y ya luego subimos y nos ponemos la ropa de nieve, no sea que a los nenes se le caiga la leche o alguna cosa de esa típica que suele pasar en los desayunos. Chicos, ¿quién va a esquiar esta mañana? ¡Uy! ¡Mira, mira qué cuerpos! ¡Mira qué cuerpos de esquiadores verdaderos! Con los calcetines térmicos, las mallas térmicas, la camiseta... ¿Y qué más tienes? ¿Qué más tienes de nieve? ¿Tienes más cosas? No. ¿Y el trineo? Está en el coche. Lo hemos dejado en el coche. Nos hemos comprado un trineo de este de calor de plástico para tirarnos. ¿A que sí? ¿Tenéis hambre? ¡Uy, que me pilla! ¡Cuidado! ¡Qué desayuno más rico! He hecho unas tostadicas, yogur natural con muesli y más cosas. Incluso se ha tomado un tazón de leche con cereales. ¿Qué pasa? ¿Se te ha caído el zapato? No pasa nada, te bajas y te lo pones. Y queréis ver lo mejor del desayuno. Chin, 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 chin. ¡Mira qué vistas! Y yo estoy aquí sufriendo mucho viendo lo del telesilla. No me subió nunca y qué pánico. Telecabina, mamá. El telecabina está por allí. Ese que se ve ahí abajo, que es redondito. Ese va subiendo, 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 subiendo hasta lo alto de la montaña. ¿Por qué lo alto? Porque lo alto es donde hay mucha nieve. Como ahí, aquí sí. Claro. Pero van ahí, mamá. ¿O no van ahí? Claro, y más arriba. ¿Hasta ahí, mamá? Hasta arriba. El papá sube hasta lo más alto de la montaña. Okay. Nosotros ya cuando aprendamos, yo es lo mejor, seguro que no. Pero tú cuando aprendas mucho como el papá, te subes con él. ¿Dónde? Arriba, lo más alto de la montaña. Alonso está que no le cuadra nada. Yo estoy igual, ¿eh? Venga, repaso de cosas. ¿Todo el mundo lleva crema? Sí. Sí. ¿Cacao? Sí. Hay que llevarse una crema y un cacao para luego volver a echarnos. Vale. ¿Y los guantes? No. Los guantes, vosotros lo tenéis enganchado. Sí, es que están enganchados, chicos, a la chaqueta. La braga del cuello, una y una. Eso hay que ponérmelo. ¿Y dónde? Las gafas de esquiar con el casco. Vale. Vale, pero ya todo. Mira. ¿Ya? ¿Solo eso? Es que ya van vestidos, ya lo llevan todos. Venga, pues vámonos. Ahora nos falta a nosotros cartera, dinero. Ya también vestido. Mira cómo me queda el pantalón con los tirantes. Es comodísimo. Voy empaquetá entera. Bueno, comienza nuestro primer día de esquí. Bueno, para Dani no, para Gonzalo Alonso y para mí. Y así está la Sierra de Bonita. ¡Qué sol! ¡Madre mía, qué dura! No, porque mira, hay hielo y nos podemos resbalar. La terraza esta del hotel es de ensueño, ¿eh? Por favor, con la nieve por ahí, con las mantas. ¡Ay! Parece que voy llorando de la emoción, pero no, es que se me ha metido la crema de sol en el ojo. Alonso, ¿qué tal tu primera experiencia en el telesilla? Bien. ¡Qué miedo tengo! ¡Qué vértigo! Paso superado, botas puestas. Madre mía, con esto no se puede andar. ¡Qué patosa! ¡No me gusta! ¿No te gusta andar con eso? A mí tampoco. ¡Ay, por favor, qué reto! Bueno, y vestida ya estoy. Estoy súper nerviosa. ¿Y ellos qué? ¿Qué me decís? ¿Me lo como? Están súper agobiados. Ahora cuando empiecen a jugar con la nieve espero que espabilen. ¿Dónde vamos? Ah, claro. Me parezco un pato andando con esto. Ay,
Ya estamos arriba. Qué bonito y qué día más bueno hace. Menos mal que solo me he puesto la térmica y al final, antes de salir, me he quitado el polar gordo, porque si no aquí me hubiera cocido. Entre lo nerviosa que estoy, el agobio llevando mis esquís, los de los nenes, el casco. Mira, estos de aquí son los míos, estos dos los de los peques y estos enormes los de Dani. ¡Ay, qué ilusión! Reto conseguido. Me han tirado hasta por una cesta. Lo he pasado fatal al principio, sudando, agobiadísima. Pero bueno, voy a poneros un vídeo para que lo veáis. ¡Qué reventón llevamos! Los nenes están caos, hemos bajado, hemos dejado ya el material. Mañana será otro día. Y nos hemos venido aquí a una terracica a ver si comemos. Son casi las 3 de la tarde, porque la clase de esquiar la teníamos de 12 a 2. Entre que bajábamos, Dios, lo peor es el rato ese de subir y bajar con los materiales. Encima los nenes no pueden con los de esquí porque dicen que pesan mucho. Tenemos que llevarlos, Dani y yo, todo cargado. Eso es el peor rato. Y yo estoy ahora, me parece que me han dado una paliza. De cintura para abajo, como si me hubieran dado una paliza. Vaya un menú. Nugget, hamburguesa, patata, todo muy light. Qué gusto, la cama hecha, la habitación limpia. La gatita. Estaba deseando volver. Ay. ¿Cuántos trastos llevamos? ¿Quieres agua, tesoro? Claro, mira, se ha derretido ya un poco de nieve de ahí del balcón. Aquí. ¿Ves? Hay menos, un poquito menos. Todavía está la gente esquiando, le queda media hora de esquí. ¡Qué ducha reparadora nos hemos dado! Lo necesitaba y nos hemos arreglado. ¡Chichín! Calenticos, eso sí, súper térmicos por dentro, lana. Porque hay, no sé si ponía 0 grados. Hace frío, pero se está bien, ¿eh? No es así un frío de morirte. Y hemos bajado a Sierra Nevada, lo que es a la zona así más comercial, donde está todo, a dar un paseo. ¡Qué bonito es Sierra Nevada! ¿Cómo no he venido yo antes? ¡Qué rabia! ¡Súper bonito! Hay así en toda esa ladera de la montaña, todo lleno de lucecitas de todas las casas. Es precioso. Y es que todas las casas son buenísimas. Me encanta. ¿Qué os pasa? ¿Por qué vais agonizando? Osito. Me muero con ese gorro, ¿eh? Mañana por la tarde, a las 5, me hago yo aquí un chocolate. Vale. Hombre. Un chocolate con churros ahora, ¿no? Porque enseguida ya toca la cena. En el Mariló. En el Mariló. Mariló, prepáralo para mañana. Marilolo. Marilolo, eso. Marilolo, no, Marilolo. Es súper tonto. Mira, Pablo. Vamos a pasar adelante. Ah, vale, que ha ido el papá y el tete al aseo. Madre mía. Claro, ¿dónde has caído? No, eso es en la cárcel. Y en la posada, y en el pozo. Alonso, Gonzalo, que no nos hagan trampa. ¿Dónde has caído? Mira, ¿ves? Mira, es en la posada, en el pozo y en la cárcel. El laberinto no, ahí no. Sí, el laberinto sí, porque te pierdes.
Venga, debate. Que sí, no, que es uno sin tirar. Ha empezado otra vez. Que nos haga trampas. El 2, 1 y 2, de puente. Oh, oh, para atrás. De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Un 1. Al pollo. Me lo como. Al pollo asado. Me como el pollo. 8. 4. Toma. Nos hemos venido aquí a un saloncico que tienen en el hotel y le hemos preguntado si tenían juegos de mesa y nos han sacado la oca y el parchís. Y mira que les gusta jugar a la oca. Si tenéis peques, jugad con ellos porque se lo pasan súper bien. Te ponen a veces un poco negra hasta que pillan un poco el hilo porque empiezan a mover toda la ficha, luego no te acuerdas dónde estaba cada una. Pero es muy chulo. ¿Me toca ya? Pobrecicos. Han caído, cao. Me ha dado tiempo a entrar a desmaquillarme y echarme la crema y mira lo roncando. Qué bonitos son. Ay, ¿no sabéis lo orgullosísima que me siento hoy de mí? Porque para mí era un súper reto lo de esquiar, porque siempre de pequeña me ha dado miedo aprender a patinar sobre hielo, impensable, la típica excursión que hacía en el colegio de ir a esquiar, a patinar sobre hielo, yo nunca iba del miedo que me daba. Entonces, de ver que hoy he esquiado y más o menos se me ha dado mejor de lo que yo pensaba, estoy contentísima, lo he conseguido, era un reto para mí, tenía que probarlo, porque siempre te gusta esquiar y decir no, pues no lo sabes, no has probado. Pues estoy súper contenta. Eso sí, me he tomado un Enantium para acostarme. Voy como si me hubieran pegado una paliza. Me he tirado esas 2 horas tan tensa, tan nerviosa, que de verdad me ha empezado a dar un cansancio de cintura para abajo. Que digo, me tomo un Enantium porque si no mañana no aguanto la clase. Cuando me diga, sube la escalera. Tienes que poner así con los esquís de lado y tienes que subir. Uf, ahí sudaba. Eso me gustaba un montón. Bueno, ese era mi sermón de hoy. Hasta mañana.